El último día de mes se tiñe de rojo en todas las bolsas europeas. Entre las grandes plazas destaca Frankfurt, con caídas en el DAX cercanas al 3%. Madrid, Londres y París le han seguido con retrocesos cercanos al 2,5%. Los inversores prefieren esperar a que los acuerdos billonarios alcanzados en Europa empiecen a tomar forma. La intervención de Japón en el mercado de divisas para devaluar el yen ha frenado el ascenso del euro en la última semana. En Madrid, los bancos y Gamesa han protagonizado los mayores descensos. El Euribor despide octubre en su nivel más alto desde julio en el 2,11%, su nivel más alto en tres meses, lo que encarecerá las hipotecas a las que les toque su revisión en casi 40 euros al mes.